Yeah.
Thank you.
que somos como necesitamos que debemos salir. Donde cada uno pensaba si se mueve agua hay liberación. Hemos salido de nuestras casas quizá débiles. Con preocupación. Con preocupación. Pero creemos que aquí en ese sitio vamos a recibir bendición. Bendice tu pueblo que está luchando día y noche hasta cumplir realmente esa obra. Y gracias por tu presencia. Pero siempre hay alguien que estorba. Y ese se llama Satanás. Ha pasado más de 2000 años. Jesús le ofreció el apoyo. Y ahora con la autoridad de que tú me has dado, te digo Satanás, arruma tus cosas, compra tus cosas y fuera el nombre de Jesús. El Espíritu Santo controla esta audiencia. Y como una sola persona, te lo digamos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomar asiento. Bien. Es un día más delante del Señor. Quizá hoy es el motivo que vamos a tener reunión después del sepulcro. Pero no importa a propagar la palabra de Dios. Yo siempre, cuando me fui a Congo, nunca me ha dado a predicar 40, son 40, 45 minutos, siempre. Pero aquí quizá excedemos a tanto tiempo. Ahí la predicación es 35, 40, 45. Una predicación es 35, 40, 45 minutos. Aunque no suele tenemos en prede, pero igual que ese tiempo es un tiempo para difundir la palabra de Dios. Bien, que Dios te bendiga a tú que estás aquí presente. Es un domingo más que tenemos no solamente realmente que le acudir delante del Señor. Bien, vamos a contar lo que quiero hablar rápidamente. Primero de Corintios 15, versículo 58. Según de Juan, versículo 8. No, es Hebreos 6, versículo 10. Hebreos, chapitre 6, verset 10. Jeremías, capítulo 17, versículo 10. Jeremías, chapitre 16, verset 10. Matthieu 16, versículo 27. Matthieu 16, verset 7. Apocalypse 22, versículo 12. Apocalypse 22, verset 12. Bien. Le thème que vamos a combattre. Terme de vocabulaire. Est tout travail recevra récompense complète. Nous allons alors reposer les fruits qui n'ont pas mis valeur. Tu parles du travail du Seigneur. Tout travail recevra récompense complète. Nous allons alors reposer les récompenses complètes. Il m'a écrit ça. Quando salimo il dia 1 alla 30 di fine di mese, sempre pensiamo che abbiamo algo di ricompensa. Uno si lavora solo per lavorare, penserà a uscire, penserà a abbandonare. Guardiamo il Signore, nous avons su opera perché Egli sapeva che vamos a sacar un premio por ahí. Pero quizá con tanta dureza o con tanta tardanza el Señor no vuelve, la gente está cansada. Pero lo que el Señor quiere que retengamos lo que hemos recibido trabajando duramente hasta la final.
Pablo nos dice en el primer Corinto 15:58, por la zona de la visión, hermano mío, amados, esté firme y constante, vos a la firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, vos por la tan sola, sabiendo que vuestro trabajo es trabajo es en el Señor, no es en vano. Moi, maintenant, ça, la Bible, ça passe dans mon conscience, ça va me battre. Pablo quería explicarnos, entender que el trabajo del Señor es un campo que realmente tenemos provecho. Paul, le maître de la Bible, c'est pourquoi dans mon sang, dans ta vie, c'est la parole de sa bonne, ma profite, belle. Dios como el mejor agricultor, Dios como el mejor agricultor. Dios, pero con la agricultura malamo, la palabra dice en Juan capítulo 12, versículo 24. En Jean chapitre 2, 24. Elle tenía una semilla de trigo. Y anda aquí una semilla de blé. Esa semilla se llama Jesucristo. De Jesús Masía. Y como el mundo estaba caos, confuso. Lo pone a mochila de aquí una confusión a caos. Él podía guardar su semilla en sus manos. Y a comer como una semilla de la boca. Pero la palabra dice: Él tomó esa semilla, lo puse en la tierra. Pero le lo debía, yo que como semilla de la pegarona aquí ahora. Y esa semilla debe poder y luego dará más fruto. El Señor dice que semilla es por la semilla con bota, pero para un bebé. Es un gran riesgo. Es un riesgo, mon ami. Es el motivo el que trabaja en el campo. Y ahora voy a estar a la parte de la mar. Él sabe cuando pone la semilla. Y ahí está un único cuadro. Hay un tiempo para recuperar realmente la recompensa. Recuperar el motivo es el trabajo. Y ahora vamos a la cuenta. Y cuando Cristo es el trabajo, quizás tú estás pensando mañana, pero Él sabe que tú estás trabajando. Vamos a la cuenta, nosotros yo soy cansado, vino, ya hay gente, yo soy sala. Y, según Juan, versículo 8, de Jean, chapitre 8, de Jean, versículo 8, la palabra dice: una de los bailobis, aquí es el apóstol Juan. Un esquema apóstol Jean Zali. Mira por vosotros mismos. Vomitar a por la vida de mon corps. El motivo es para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Motivo es para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Si no queréis recibir galardón completo. Cuando vos vas a disfrutar de un bimba, la moños. Es el motivo, yo estoy hablando de tu trabajo recibirá recompensa completa. Y ahora, yo voy a demostrar a la moños la recompensa y esa completa. Pero él dice de mirar bien para no perder ese fruto, ese resultado. Si ya lo vi, comita la malamo, pues te vas a la moños y se necesita por lo que. Voy a tener tres palabras. No vos a la moños a mi santo. Y agradecimiento. Y a remerciement. De ánimo, de courage y de advertencia. Pero ¿por qué dice? Solo tres palabras. Hermano, Cristo es importante. Estamos tuyendo. Es un trabajo que estamos sufriendo. Estamos sano porque todos sufrir. Si miramos un poco atrás, estamos completando 15 años de este ministerio. Nosotros conquistamos 15 años de ministerio. A lo que iniciaron. Y a lo que llegó un poco tarde, el boutil, la repartición de boutil es igual. Lo lengue moco bisognoso. Tu vocabulario bisognoso y frutti lengue moco. Alguno puede llegar antes, pero quizá ya no está hoy con nosotros. Juan dirá: no te preocupes porque lo que no está aquí, no te preocupes. Él está aquí porque no era nuestro, no era nuestro. Yo hablo con tanta gente que está fuera, Francia, Inglaterra, que hablamos. Pero alguno está aquí en Bilbao. En la iglesia, solo nos encontramos en la tabla así solamente. El motivo que tiene siempre, no vemos ahí por ese hermano, esa hermana. Pero nosotros, una la pena, la pena te pone como ya salió. Y esa hermana
de matanga bozoto seta do mundo. Il nome di Cristo, Dio nos conosce a todos. Egli sa realmente in che siamo stati. Geremia, capitolo 17, 10. Geremia, capitolo 17, verset 10. La parola dice: io je vois che è scutrino nas mente. Nai Jehová na examina questo. La mente che prueba il corazon. Oyo eso la sabon motema ya moto. A diega manza ba vinganza be na examina ka. Examina ba to. La mente de la gente. Ben a prueba ka mitema la mano. Tambien prueba sus corazon. Aba de mente aba de corazon. Es el motivo que tú verás, Dios buscó cambiar el corazón del hombre, el corazón de piedra. Cuando el corazón está en nueva, que siente totalmente, la mente está renovada. Hoy lo que pasa es que la gente no tiene mente renovada. No se renueva sus mentes. Porque sus corazones son de piedra. Y la palabra sigue hablando. El motivo que Dios escrutina la mente y que prueba los corazones. Para dar a cada uno según. Según su camino, según el fruto de sus obras. Pregunta a tu hermano: ¿cuál es tu camino? ¿Cuál es el fruto de tus obras? Hermano de Cristo, Dios lo dice en su palabra. Yo no puedo examinar a nadie porque no soy Dios. Es el motivo que tú verás uno está trabajando en la obra de Dios, pero con reservas. Tú verás, cada uno viene a la iglesia, tiene su hora de llegar. Pero yo sé, como yo soy pastor, yo tengo la llave de abrir la iglesia. El anciano lo tiene. Papá Moro quizá lo tiene. Papá Chancelín lo tiene. Chancelín, yo nunca voy a pensar que con él está ahí para mí. Yo no voy a pensar que papá Moro así, yo debo llegar antes para mí. Nadie me pagará lo que fuese, es Dios que me pagará. Porque sé que él escrutina mis pensamientos. La palabra dice: Dios es justo. Sobre Hebreos 6, verso 10. Quizá él pudiera, Dios no es justo, pero yo como predicador lo estoy cambiando. Dios es justo. Nunca olvidará el trabajo que cada uno está haciendo. Y el amor que mostramos por su nombre. Hermano, quizás para llegar aquí, quizás a las 11, a las 12, quizás cualquier hora que tú llegas. Porque tú lo tienes tu mente. Solo el error es que cuando la gente dice a las 11, tú llegas a las 12. Como Dios es justo, Él va a dar la retribución a cada uno según las obras de cada uno. La palabra dice en Mateo capítulo 20. Hay la parábola de los trabajadores que llegó, que fue contratado a cada hora. De la hora de segunda hasta el último hora. Pero lo importante ahí, Dios, antes de contratar a una persona, está
Yeah.
Joseph, il
tipo forse a dali etape è un'etapa oio a cati na mosu che profonde è un colato mettiamo questa parola la se per la parola è forse questa rama che cruzò a otro lato esatto non sta per cazzo chi non bene a che cosa tu non conti la potere a patano a che cosa a te che è sto chi non è già messo a te la potere a cazzo da io osamo solo io ti amo fare di fare si Dio se quelle te pone con certezza si eres alde vas a ser milagro e se lo dico rimano e amore ande quello che dice colleghi la ottimo lo balaio grazie a Zimano e Imano merci di con massimo vali e una iglesia una congregazione e Cristo congregazione se alta ciò che sa l'altarte è un gruppo umano e siamo un samai abato o è zami con questo e da una connessione di vuoi ripetere la parola una persona che la risposta una iglesia e Cristo una congregazione se alta questa l'altarte è un gruppo umano se connessione e abbiamo questa connessione entrambe il nome di Gesù è la parola di Dio che come lì va a rinnovare entrambe e le viti con sé e Dio si attese e il 6 verset 12 a 13 e l'ingala che se sarà cambiato la lingala è che può chantare un uomo che la sempre lì e io per sale fuori la vita noi va a sogni sogni verset deplacé e fuori sa te le saver se il versicolo si muove un pochito ma tu a mandare 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 Ariane che tiene Bibbia di Lingala. Basata. Nasa non mi sa, è tutta non mi. Io lo tengo per te. Poca volta non ho una Lingala, è stato un modiano. La Bibbia non supe una, è verset 12 a 13, è la Levitica, è stato deplacé, è la Lingala. La nostra Bibbia, il versetto 12 e 13, sta un po' commovido. Bien, è solo lui. Nasa sta mangiando. El fuego enseña. E fuori incendio sulla realtà molto ora è felice con la realtà ma va così sarà un anno Levitico 6 Levitico 6 verso la rota ma è la 12 e 13 io sto in leggo 12 e 13 ma la ringala non è che le cose non sei la ringala poi le muove un pochino ma va là molto le tumbero e poco Levitico 6 6 12 a 13 12 non è lo bene sino che il sacerdote pondrà legna e neve
Este 15 para uno o bodes para él. Y
a veces tenemos caídas. No es como el caminar, no como el pero es el problema de cada uno de nosotros. Allora, una crisis, la madre, la poi uno che sta alla testa però afuera tiene enemigos che non si guardano. Como gente que Dios ha dado sabiduría, la tranquilidad, a hablar a los débiles. Yo cuando empecé a orar, si llega el momento,
sono matiti. Si edifica sobre tapones o hierbas. Soy mortuye, si llega el fuego, si quemará. Contra el tabo tuyo. Y el fuego. Ahora, ¿cómo yo mismo edifico por el mismo? ¿Cómo una iglesia puede edificar? Debe tener Cristo superior al cielo. Véreme, tú edificas la fundación. Edificar sobre la fundación. Y ahora todos a quién vamos. Vamos a cumplir. Muchos no nos cumple. Cada uno. Ministerio de los otros o edificando el correo a la fundación. ¿Cómo ha edificado su ministerio sobre qué fundamento? Materia no edifica ministerio. Sobre qué materia se edifica que tu fundación? Dime, dime lo que me dijo na gente la gente nos va a parar por nuestro adentro. Somos muchos que van a vivir por el correo a cero. Una que por Dios su casa sobre la red. Cuando van a vivir por el correo a cero, que pedirá que no me cuida. Otro que edificó sobre la tierra cuando llegó el tempestad se derrumbó. Es que animal de Dios. Nazapa ni me. Filipenses 3, versículo 12 a 14. Filipenses 4, 12 a 14. El que no crece. Oye, soco la tierra. Mengo a otro disminuye. Azaco quitarase. Se empobrece. Azaco coma pobre. Espiritualmente. Namonimo. La manera de enriquecer espiritualmente es crecer. La manera de cómo agir espiritualmente es aprender. Pero cuando tú no creces, yo soy por la piel. Tú me muero. Yo voy a andar a la boca. Tú tendrás una vida cristiana de 20 y 30 años, pero sin fundamento. Como está la vida cristiana de 20 a 30 años, es afundamento. Es una boca. Son de la boca de Dios o el hombre. Solo el hombre. Él habla cuando tú no hablas. Tú eres cristiano, anda a su manera de hablar. Cuando hablamos, tanto solo va, lo que sale es viene dentro de nosotros. Y ahí la gente entenderá, wow, ese habla bien. Ese hombre de paz. Y allá, otro que llamado mayor sigue. Venga, salimos.
Elle est mal pétée. Mais nous sommes fouillés, il n'y a pas de rabatté. Prenez garde à vous-même. Obi, afin que vous ne
perdiez pas les fruits de votre travail. Mais que vous receviez une pleine récompense. Cuidasse te ayudará a perder lo que tú has tenido. Porque si Dios te cuida, quizá Dios te ha preparado un mundo de premios. Pero tú no lo recibirás. Es el motivo, hermano, en Cristo. Es importante. En la vida cristiana, lo que debemos hacer es avanzar en la obra del Señor. No abandonar la obra del Señor. Porque Dios no es injusto. Dios es justo. Y terminando diciendo, en Mateo 17, versículo 17, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Es una promesa. Recibiremos recompensa. Y Apocalipsis capítulo 22, 12. Vengo pronto y me galgarán conmigo. Para recompensar a cada uno según sea su nombre. Hay una recompensa. Sigue trabajando. Continúe con sala. De aquí a poco vamos a celebrar 15 años. Para mí, tengo que celebrar 15 años. En 15 años lo hablamos porque tú has trabajado. ¿Quién está teniendo la plata? Yo veo sala. Tú estás obrando. Yo doy sala. Cada servicio debe moverse. Service no va a seguir de bouger. Porque están obrando. Puede que todo está. Si no obramos, quizá no podemos hablar. Yo creo que va a que sala de todo el pueblo latino hoy en su a mí me alegra como el social de empresa trabaja. Mala se pela la palabra que social de empresa. No tenemos dinero, pero está trabajando. Yo sana el pueblo que me hace. Es que me gusta la gente. Y la mala es la que lo que vamos a hacer creciendo más que yo. Yo voy a usar a todos. Padre amado, gracias. Papa, merci. Gracias por tu palabra. La palabra dice que no es injusto para olvidar lo que estamos haciendo. Pero tú eres un Dios justo. Porque tú no olvidas lo que estamos haciendo con tu obra. Tú nos has dicho que nuestro trabajo recibirá una recompensa. Gracias por animarnos. Merci por animarnos. Y gracias por advertirnos. Merci por advertirnos. Si uno sabe que ese trabajo no recibirá nada, abandonará. Si. Si uno sabe que en el trabajo que está haciendo es en vano, él abandonará. Pero nosotros entendimos que ese trabajo no es en vano. Visto que comprendes que no sabes que es en vano. Un día tú volverás. Con tu premio en tus manos y pagará cada uno según su obra. Ayúdanos a entender cómo está obrando. Fortifica la iglesia. Fortifica el que está débil. Ayuda el que no entiende hacer programa en su vida. El que come, come y el día de poner en la tierra no tiene semilla, esa persona se enfoque. Y ayúdanos como sembradores. Cuando recibimos, es apartar lo que debemos sembrar para tenerlo. Tú eres nuestro ejemplo. La palabra dice en el Juan 12, 24. Tú tenías solo una semilla. Esa semilla de trigo se llama Jesús. Tú sabías que la tierra era mala, mala. Pero no cuidaste de poner esa semilla. Y después de estar en la tierra por ti lo vi, esa semilla dio más y más. Queremos seguir creyendo. Ser como buen sembrador. La palabra dice: lo que sembramos viene de ti, Señor. Tú eres el que da la semilla al Señor. Y gracias por ese domingo.
queremos seguir hasta alcanzar la meta. Si alguien está enfermo esa mañana, Éxodo 15, versículo 26. Señor, si uno se presentó aquí delante de ti, Señor, muéstrate que tú eres el Rafa. Tú eres el sanador. Padre, gracias. Papá, merci. Si uno ha acudido aquí con debilidad, dale la fuerza. Si uno ha perdido todos sus recursos, dale los recursos. Señor, yo sé que aquí en Europa, si uno no trabaja, puede tener ayuda. Haga las ayudas sociales. Papa, merci pour tous à malam, merci pour tous à vous lingonza benamouya. Papa, oyo pesiliso yango toye nango na mesa na yo. Tika ke nzambe o toye nango e contribuye pe tonga papa musala na yo. Benir papa bisika offrande oyo kobima. Zongisa ebele nzambe namouya ba ope bazana mbe nzambe. Pesa bango po lobi ba contribuye na musala na yo. Na kombo na Yesu ouvrir yango na makila na yo. Tolubi bongo, merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Yeah.
Y vamos a hacer un negocio.